Seguimos con la información de esta tarde. Las competencias deportivas también se están viendo afectadas por la crisis mundial del coronavirus. Una de las más recientes es la Eurocopa, pero para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Miguel Gurwitz, presentador de Telemundo Deportes y quien tiene más detalles de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Miguel, adelante. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos con información deportiva y que tiene que ver también con esta emergencia mundial de salud. El día de hoy se tomó la determinación de que la Eurocopa de Naciones no se realice en este 2020, sino hasta el 2021. Originalmente, este torneo de naciones europeas se realizaría en distintas ciudades de aquel continente, iniciando en Roma. La nueva fecha para este torneo es el 11 de junio al 11 de julio. Originalmente estaba pactado para iniciar el día 12 de junio de este año. Otro de los torneos que también aplaza precisamente su organización es la Copa América del 2020. Se jugará al 2021 con fecha de inauguración el 11 de junio al 11 de julio, exactamente las mismas fechas en que se organiza la Eurocopa, este torneo a disputarse en dos países, tanto en Argentina como en Colombia. El día de hoy se reunió el Comité Olímpico Internacional y ha tomado la determinación de no posponer y mucho menos de no cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dejó saber en este comunicado el Comité Olímpico Internacional que están calificados prácticamente el 60% de los atletas y que hoy, a 4 meses de distancia, no encuentran una razón para, repito, en este momento modificar las fechas de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Seguiremos atentos. Cerramos la información deportiva con la noticia que ha sacudido a la NFL. Desde que se le entregó el trofeo a los Jefes de Kansas City en Miami en el Super Bowl, todo mundo se preguntaba, ¿dónde va a jugar Tom Brady? Bueno, ese misterio todavía no se descubre. Lo que sí se sabe es que Tom Brady ya no va a jugar en los Patriotas de Nueva Inglaterra, el 6 veces ganador del Super Bowl y en donde permaneció por más de 20 años, agradeció a través de sus redes sociales todo el cariño, toda la entrega y sobre todo el profesionalismo y esta cultura de triunfo que dice le inculcaron en la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se dice que Tampa Bay o que los Cargadores ahora de Los Ángeles podrían ser el siguiente destino de Tom Brady, aunque por ahí no se descarta que también los Delfines de Miami hagan un intento por hacerse de los servicios del ahora agente libre Tom Brady. Es la información deportiva, Paulina. Mucha atención. Estados Unidos entrará en estado de emergencia nacional por el coronavirus. De esta manera lo anunciará el presidente Donald Trump debido a su expansión.